Supongo que incluso en una zona restringida esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo. Me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido. Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña. ¿Saben lo de esa cosa de arriba? La espían todo el día, y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar. Señor, me pidió que dejara constancia para el profeta, así que ahí va. Sí, he cambiado todos los fusibles, como me pidieron. Y las luces funcionaban bien todas anoche. ¡Oh, Dios! ¡Algo está pasando! ¡No! Una cosa es imaginar tu futuro y otra verlo. Pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor. Pero Elizabeth sembrará las semillas, no yo. Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado. Pero ella asumirá mi labor. El Señor me llama a su seno. Siento su amor en cada tumor, porque son el tren que me lleva a su estación. Y marcho contento, sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal. Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero. No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños. El camerino. Allí es donde tenemos que ir.
Es ella. Este trabajo no deja de empeorar. ¿Qué hace diferente a la chica? Sospecho que tiene menos que ver con lo que es y mucho más con lo que no es. Una pequeña parte de ella sigue aún en el lugar del que vino. Parece que al universo no le gusta mezclar diamantes con brillantes. Biblioteca. Joder. Muy bien. Puedo hacerlo. ¿Quién eres? Me llamo DeWitt. Soy un amigo. He venido para sacarte de aquí. ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Ya se acerca. Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme. La he buscado. ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? Oh, ¿pero qué estás? ¡Oh! ¡Oh, dame eso! ¡Es una salida! ¡Aquí encerrada! ¡Eso ya lo veremos! ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Por aquí, vamos! ¡Espera! ¡Rápido!
ascensor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pulsa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Me estaban observando todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡Por aquí! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Está destrozando el edificio! ¡Cuidado, Elizabeth! ¿Cómo sabes cómo me llamo? ¡Ahora no! ¡Rápido! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Probaré yo! ¿Hacia dónde? ¡Arriba! ¿Para qué la queréis? Teníamos un acuerdo. Decidme para qué la queréis. ¡Abre la puerta! ¡Ana! ¡Ahora mismo! ¡Ana! Soy yo, Elizabeth. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? De vuelta al mundo de los vivos. Mira, permíteme. Sobreviviré. Casi te ahogas, lo que necesitas. He dicho que estoy bien. Dame un momento. ¿Oyes eso? ¡Oh! ¡Es música! Ve tú, solo necesito... Calma, no tardaré mucho, no tardaré mucho, DeWitt. ¿Dónde está? Thank you.
Has visto a una joven de falda azul, ¿no? No, pero no tengo acompañante si te interesa pasar el rato. Oye, estoy buscando a una joven. ¿Quién no, hermano? Un dirigible podría servirnos para salir de aquí. Está cambiando. Nadie sabe ya el lugar que le corresponde. Dímelo a mí. Un oriental me paga. Tú y yo deberíamos darnos un paseo por la orilla. No pienso ir de paseo contigo. Tu reputación es sobradamente conocida. Fíjense, señoras. Una verdadera lástima que nadie le compre un buen bañador. En fin, es tu hermano. Míralo, tiene la inteligencia de un niño. ¿Sabes? Conozco a un tipo que puede... Muy bien, saltamos. Vete de aquí. Los pies. Vete. Vete de aquí. Dos. Que soy vete. Cerdo. Tres. Eso. Izquierda. Así, genial. Derecha. Muy bien. Izquierda. Derecha. Que no me dejas ver. Izquierda. Salta en la tierra. Fuera. ¿No? Tres. Vale. Voy a casarme contigo. Ya lo he oído. Tienes que creerme. Tengo arena por todas partes. ¿Por todas? Todo amañado. Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado. Thank you.
Señorita. Oye. Señorita. Señorita Elizabeth. ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! Ven a bailar conmigo de vuelta. Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? Pues... quizá París. ¿París? No. No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar... No, vámonos. Venga, vamos. Venga, vámonos ahora mismo. Se acabó. Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual, ¿y tú? Las playas que conozco no huelen como esta. Señor DeWitt, Comstock. Había oído hablar de él. Dicen que ve el futuro. Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Estamos hechos unos potentados. Caída al agua, no te has sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. Señor DeWitt, mire. Venga a ver esto. ¿Ave? O la jaula. O tal vez el ave. Nada supera a la jaula. ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual. Fíjese, son increíbles. ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y la jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial. No logro decidirme. El de la izquierda. ¿Estás seguro? Seguro. Me encanta. Yo esperaba el ave. Si vas a ser un mal perdedor, no volveremos a hacerlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Tiene que serlo. ¿Quién más haría Mira. Algo así? ¿Estás bien? Era mi hogar. Deberíamos irnos. Vámonos. Él arreglará esto. Es mientras tanto. Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar. ¡Arriba las manos! ¡Separen los dedos! ¡Y las piernas! ¡No se muevan! ¡Esténse quietos! Yo no voy a pasar por ahí. Tengo lo que necesitamos. ¡Ven! Mira este. ¡Eh, Polly! Fíjate en este. Para mí que tiene pinta sospechosa. No entiendo qué sentido tiene detenerlos para encontrar. Cállate ya, Pete. Anda, vete a casa a dormir la bona. ¿Qué está pasando? Ah, cerrado, maldita sea. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja. ¿A ti qué te parece? ¡Listo! ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho lo que sé hacer.
que ocupar de cualquier tarea con una mínima complejidad o acaban dejando... Buenos días, señor. No me preste ninguna atención. No digo más que tonterías, ya sabe. Es simple palabrería. ¿Quién necesita competencia? He encontrado estas águilas de plata. Allí hay una máquina expendedora. ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien. No creo que esos Vox Populi tienen un motivo legítimo para quejarse del profeta. O seguro que alguno de tus amigos. Amigos, ha asistido a reuniones. Me gustaría ver de qué va el tema. La primera vez que vi Columbia, el cielo era el más azul y brillante que había visto. Parecía el paraíso. Entonces tus ojos se hacían a la luz y veías una multitud de rostros blancos echándote duras miradas. ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar. Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted. ¿Eres un duque? Oh, ¿qué es eso? Un tingüit. Cuando Duke ve a un individuo sospechoso, lo denuncia de inmediato a las autoridades. Cuando Dingwit ve a un individuo sospechoso, lo ignora y se centra en su nuevo patinete. Recordad, niños y niñas, no seáis como Dingwit. Lo siento, señor, pero será un placer ofrecerle un refresco. Él fue quien taló el cerezo, quien cruzó el Delaware. De rodillas, aceptó la espada del ángel Columbia. Acérquense y demuestren su lealtad a la bandera. No se encuentra. ¿Qué quieres decir con eso? Un antiguo. De color y otro para blancos. Es lo que es. Innecesaria. Supongo que no pretenderás que te siga ahí dentro. De niño, tenía un perro llamado Bill. Como todo perro, Bill era un fiel amigo. Aunque no lo hubiéramos alimentado. ¿Todo bien por ahí dentro? Bill habría... Sí, todo bien.
Aunque lo hubiéramos golpeado, Bill habría... ¿Nos arresten? Solo cuando el hombre de color pueda decir lo mismo, ocupará su lugar en la sociedad. Una cosa es que vayas por ahí plantando besos a todas las chicas, pero... ¿Anabel? Soy yo, Esther. Oh, no, no soy Anabel. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. Qué nombre más bonito. Eso ha sido extraño. Último cliente. Se cierra el parque. Atención, se cierra. Sí. Disculpa. A esos zapatos les vendría bien limpiarlos. Supongo que no me he fijado mucho. Cuidado, acabo de barrer. Si tanta prisa tienes, vamos, adelántate. ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí. Ponme uno, por favor. ¿Cuánto es? Ah, un águila de plata. De acuerdo. Que está armado. Está con ella. Así podemos matar dos pájaros de un tiro. Dos billetes para el dirigible primera dama. Sí, dame un momento, amigo. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. Entendido. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. ¡Quédate ahí, quieta! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Contenta! ¡Quieto! ¡Alejaos de mí! ¡Vamos, sal! No los dejéis. ¡Apartaos de mí! ¡Dejadme salir! ¡Elizabeth! ¡Rosalie, aléjate de mí! ¡Padres, guiadnos! ¡Ríndete! ¡Elizabeth! Sigamos con la música. Es nuestro momento. Ya está aquí el falso pastor. La fecha no es exacta, pero el profeta vuelve a demostrar su clarividencia. Debemos atrapar con vida al objeto de nuestra labor. Si muere, el ave vendrá a por nosotros. Y los restos que deje a su paso serán indistinguibles. Es mi sexto cigarrillo. Esta espera es insufrible.
¿Dónde está? Genial. ¡No te muevas de ahí! ¡Apártate de mí! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! Muertos. ¡Mataste a esa gente! Elizabeth. ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? ¿No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre? ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? Eres una inversión. No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué es lo que quieren de mí? No lo sé. Pero sí sé una cosa. Si no desenfundas primero, no tendrás ocasión de desenfundar. Está sangrando. Ven aquí. Lo que acaba de pasar ahí no se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Supongo que más me vale acostumbrarme. He leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. Y si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en esto. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Cógelo, DeWitt. Dirigible. Déjame que pruebe a abrir esta puerta a mano. Allí hay una cerradura. Esta cerradura, fuérzala. Ya voy. Hecho. Ugh.
siento mejor. Les decimos que nos perdimos buscando el servicio. Normalmente no. ¿Lo podrás abrir? Tú vigila. Todo tuyo. La vida en casa de Comstock era sencilla. Dura, pero sencilla. Lavar la ropa blanca, fregar los suelos. Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando. Casi bastaba para hacerme pensar que tenía un hueco en su mundo.